Bienvenidos sean a la sesión número 22 de la Comisión de Hacienda y Patrimonio. Hoy tomará el papel de secretario el maestro Luis Arturo. Gracias, buenos días. Buenos días. Con el orden del día hago el registro de asistencia y declaración de quórum. María Elena Aranda Gutiérrez. Presente. Gustavo de Jesús Navarro González, el justificó. Miriam Guadalupe González González, también hay justificante. Luis Arturo Casillas Peña, presente. Rigoberto González Gutiérrez. Presente. María Concepción Franco Lucio. Presente. José Antonio Becerra González, también justificó. Informo, presidenta, que estamos 4 de los 7 integrantes, por lo tanto, hay quórum. Entonces, 4 de 7. Entonces, todas las decisiones que se tomen serán válidas. Doy lectura al orden del día. Sí. Punto número 1, registro de asistencia y declaración de quórum. Punto número 2, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número 3, asunto relacionado con la adquisición de un firewall Palo Alto Network PA820 con las suscripciones, pólizas y demás servicios mencionados en las cotizaciones que se apuntan. Punto número 4, solicitud por parte del licenciado Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez, síndico municipal, para que se autorice la creación de la partida presupuestal para la dirección de fomento deportivo, actividad física y recreativa, así como la transferencia hasta por la cantidad de 123.850 pesos para realizar los diferentes pagos de equipo de fútbol femenil y varonil que participarán en el proyecto de gobierno del Estado de Jalisco llamado Copa Jalisco. Punto número 5, solicitud por parte del ciudadano José María Gómez Martín, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autorice la ampliación al presupuesto de ingresos y egresos de 638.209.977.32 pesos en virtud de incremento en recaudación del impuesto predial urbano, pago de siniestros, así como remanente en infraestructura productiva. Punto número 6. Solicitud por parte del ciudadano José María Gómez Martín, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autorice la generación de proyectos, ampliaciones y modificaciones presupuestales, mismas que se anexan al presente escrito. Punto número 7. Solicitud por parte del ciudadano Fernando Plasencia Íñiguez, oficial mayor de padrón y licencias, para que se apruebe lo siguiente. Solicitud a la ciudadana Ángela Margarita Jiménez Martínez, jefa del Instituto Tepatitlense de la Juventud, para realizar un evento llamado Festival 1229 el próximo 25 de mayo del presente en el Parque Bicentenario para la presentación de bandas musicales locales y colocación de stand para información sobre prevención y salud. Solicitud de ciudadano Eduardo Jiménez Martín para realizar evento llamado Rock por la Salud Mental Excentria Fest, en el cual se pretende vender bebidas alcohólicas y alimentos a llevarse a cabo en el Auditorio Miguel Hidalgo el próximo 31 de mayo del 2019, pidiendo el inmueble desde el día 30 de mayo para el acomodo del mobiliario, lo anterior sin costo alguno. Punto número 7, solicitud por parte del ciudadano Fernando Plasencia Íñiguez, oficial mayor de padrón y licencias, para que se apruebe la petición del señor cura Andrés Sáenz Márquez, ya que se realizará un evento de ordenación diaconal en la parroquia de Cristo Rey los días 7 y 8 de junio del año en curso, en el cual pretende utilizar las instalaciones del núcleo de la feria en un horario de 7 p.m. a 12 a.m., ya que se contará con un foro aproximado de 2.000 personas. Punto número 9, puntos varios. Punto número 10, clausura. ¿Quién está por la afirmativa de la orden del día a favor de votar? Tenemos como invitados al ciudadano Quetzalcóatl Salvador Gómez Cabrera, director de comunicación social, y al ciudadano Atanasio Ramírez Torres, jefe de egresos. Siguiendo con el punto número 3, asunto relacionado con la adquisición de un firewall Palo Alto Network PA820 con las suscripciones, pólizas y demás servicios mencionados en las cotizaciones que se han cumplido. Sí, le damos el uso de la ruta ingeniero Quetzalcóatl, ¿están de acuerdo? Gracias, buen día. Había estado presente con ustedes la semana pasada y quedado pendiente de que nos enviaran ese mismo día los proveedores de las cotizaciones. Tenemos las tres cotizaciones adjuntas al
documento. Además, por ahí queda una duda acerca de, o más bien que todo, no quiero preguntar, el solo beneficio del equipo en cuanto a las características que tiene y de qué es lo que incluye aún sin las suscripciones, para que quede establecido y adjunto que el solo equipo y la tecnología es suficiente y además se fortalece con las suscripciones antes mencionadas y escritas. Queda a su entera disposición para cualquier duda o comentario. No sé si nos puede decir cuáles son los... ¿Tienes aquí las autorizaciones? Sí, sí. De hecho, casi cuesta lo mismo, nada más los descuentos. Sí, como era, se los pedimos, como mencioné, a distribuidores autorizados únicamente, pues la marca avala a cada uno de esos distribuidores autorizados y pues, era muy difícil que valiera también. Porque lo mismo en los mismos. Lo mismo, nada más el descuento del 25% con esta, es lo que lo hace interesante en comparación de las otras. Sí, sí. Pero sí, definitivamente cada año hay que estar pagando las pólizas, ¿no? Es lo que les quería exponer. Tengo aquí un documento, lo podemos apuntar con informe, que es el historial de beneficios de Palo Alto, que son... ¿Qué los paso? Ahí, ahorita nada más tengo los... Las puedo ver una pregunta. Y en este sentido, el control de visibilidad de aplicaciones y motor automatizado de la correlación de eventos, la detección automática de la responsabilidad, el logo, un análisis de tráfico, será lo que pasa. Este no incluye, sino que tiene licencia motor. Es un montón de características que hacen de esta tecnología la más eficiente para el municipio y su seguridad. Y lo demás, suscripciones tienen que ver con mesas de ayuda, mesas de soporte, porque ellos como marca invierten mucho en estar constantemente sus ingenieros buscando nuevas amenazas, nuevos virus, nuevas vulnerabilidades a su misma tecnología para que siga siendo eficiente. Y ese es un trabajo de tiempo completo donde ellos invierten dinero en sus especialistas y por eso ponen este tipo de adicionales. No sé si recuerdas que te comentaba, platiqué con un experto en esto y me decía, pero eso tenías que haberlo platicado, pero como que no hubo mucho interés, que me decía, te pasaba el teléfono para que te dijera, tú que entiendes esto, o sea, no es que yo te lo explique porque yo no lo entiendo como en las palabras que él me explicaba, que el problema de Palo Alto es que pagas más anualmente porque te está pasando lo que te costaría anualmente, más no todos los años. Y llega un momento en que Palo Alto, o sea, te está dando el mantenimiento y que ese mantenimiento tu propia gente lo podía hacer. Esto que nos cobran, que es todavía mucho más caro que el aparato, la gente lo puede hacer cuando toman el curso y se los dan, que ustedes mismos lo pueden hacer. Es que es gastar en que alguien venga a darte el mantenimiento cuando la gente que tienes está capacitada, si la mandas a capacitar, no digo que ahorita, si la mandas a capacitar y tienen, no puede ser que toda la vida tengamos a la gente sin capacitación. Es que tengo gente de hace 10 años, pues sí, pero hay que mandarlos a capacitar para que me hagan el trabajo de lo que me cobra esta gente, porque entonces estamos pagando algo que podrían hacer los ingenieros que tienes en computación, en tecnología. O sea, tienes ingenieros, o sea, tienen que seguir capacitando, es como un doctor. Un doctor se tiene que seguir capacitando, el arquitecto se tiene que seguir capacitando. O sea, si no los capacitamos, vamos a seguir pagando siempre por fuera a la gente para que vengan a darnos un mantenimiento donde tenemos gente contratada en el ayuntamiento que podría hacer eso. Entonces, eso es lo que yo veo como gran problema. Siempre les vamos a estar dando como en cuna las cosas. Para que no se capacite mi niño, va a venir gente de fuera a solucionarle los problemas que deberían de solucionarse con el personal que tenemos, que supuestamente está preparado para hacerlo. Porque tenemos personal que está supuestamente capacitado para hacerlo. Si seguimos dándoles todo, como a los hijos en charolas de plata, nunca se van a desarrollar y nunca van a salir adelante y vamos a seguirles solucionando los problemas. Entonces, esa era mi idea de que platicaras, porque de hecho nosotros mandamos a capacitar gente, se capacitó la gente y está a la altura de las mejores tecnologías. Claro, pues tengo una tecnología.
capacitada en esa tecnología y no tengo que estar pagando extra. Pago una sola capacitación y la gente tiene que estar siendo productiva. Es que si no los tenemos, de veras, ni los dejamos crecer nosotros mismos, porque no les damos la oportunidad. Aquí necesitamos estar les dando la oportunidad. En Palo Alto no hay título de capacitación. Sí, no, me gustaría exponerle el tema. El día que me comentó la regidora, me habló sobre una tecnología rusa que hacía las funciones del firewall. Investigando su servidor, se trata de una solución que se le llama de código abierto. El código abierto se trata, a grandes rasgos, en que se libera un conocimiento, una forma de hacer las cosas, una tecnología, y la comunidad en general le mete mano para entonces poder cambiarlo de color, que haga tal reporte, que haga tal cosa, pero no hay ningún responsable, no hay ninguna marca oficial, no hay nadie que pueda intervenir en código abierto porque es de la comunidad. Por eso, por ejemplo, ahorita utilizamos el OpenOffice. El OpenOffice es de código abierto, pero no es el Microsoft y el Office, que yo le puedo hablar para que manden a procesar. Entonces, esa es la filosofía de código abierto en general. Las soluciones, en este caso de código abierto para seguridad, en sí mismo implican una vulnerabilidad, porque cuando se detecta que ya avanzaron los virus o las amenazas o los ataques, la capacidad de reacción de la comunidad es muy lenta, porque se ve a través de foros, se ve a través de correos electrónicos, que como no están comprometidos con una marca y con un salario, sino cuando se meten o cuando tienen tiempo esos expertos, es cuando dicen, ah sí, baja tal parche, ah sí, haz tal cosa, ah sí. Y ese tiempo, en el caso de nosotros, ustedes lo vivieron, juntos lo vivimos en el tiempo pasado, es apremiante. Es en cuanto a código abierto. La capacitación, para darle respuesta a su inquietud, regidora, no es nada más una capacitación básica sobre el manejo del aparato en sí, es sobre el manejo de una red, sobre las tecnologías, sobre los virus, sobre el hackeo, sobre las amenazas, y esas son certificaciones más que capacitaciones, que en su conjunto, en el transcurso del tiempo, volveríamos súper expertos para poder tener mi ingeniero de informática de municipio de Tepatitlán, de Morelos, contra un experto de Palo Alto, para que entonces tenga las mismas capacidades. Él pasó por ya muchas capacitaciones, muchas certificaciones, para poder estar en ese puesto y poder darle cobertura a nivel internacional a los servicios extra como valor agregado que la marca ofrece. Esa es la gran diferencia. Si invertimos en este, para que alcance algún certificado de una marca, la ruta de tiempo y el recurso es muchísimo más grande. Lo que podemos experimentar, lo que podemos ver, es cuáles de esas suscripciones son obligatorias y cuáles son prescindibles de aquí a un año, y poder renegociar con el proveedor, decirle, ¿sabes qué? Este lleno, te doy un porcentaje. Lo que pasa es que con Palo Alto no puedes renegociar. Pues me dieron un 25% de descuento. Sí, pero no renegociar. O sea, te dan un 25% de descuento. Pero una cosa es renegociar. Una vez que yo te comenté que una vez que compras con Palo Alto, te casas a tener su mantenimiento y todo. Si no, automáticamente lo que compraste no funciona. Pero es a un año. Sí. Es a un año. Sí. Y a ver, yo mi pregunta también es esta. Refacciones, todo lo que se necesita. Palo Alto te lo da. Sí, ya está incluido, no pasa nada. El soporte. Tenemos soporte de dos tipos. Un soporte que es de primer nivel, de primer enlace, que es en español, en la ciudad de Guadalajara, a 60 kilómetros de distancia, en el peor de los casos que tengan que venir. Y un segundo en línea, y a través de tecnología, directamente con la marca. Todo esto es soporte. Porque eso, muchas veces, cuidamos los centavos y perdemos los pesos. Sí. Entonces, las refacciones, pues tú mismo lo has visto, todo lo que cuesta ese tipo de refacciones. Sí, si aquí con Palo Alto ya vienen, están aseguradas, vienen incluidas, pues yo no, o sea, yo mi voto, o sea, no sé lo que ustedes digan, yo voy por ahí,
a ver, hay que ver las otras cotizaciones y ver cada quien de que dé su punto de vista, también chafe, ¿no? De hecho, estaba lo que creo que la regidora Conchita quiere decir no es tanto el tema del aparato, sino el servicio después de esto. Yo estoy viendo que aquí en servicios viene incluido cursos, que curso de actualización de software, curso de inducción para cambio de personal a nivel gerencial, curso de seguridad de la información, capacitación de la solución con duración de 4 horas. O sea, estoy viendo que esta cotización incluye capacitación, supongo yo, a los informáticos del gobierno municipal, que pudiera ser que por este año se compra el aparato y se compra todo ese paquete de capacitación para que el siguiente año esto se elimine. O sea, que ya los de informática sepan, supongo lo que es, ya sepan cómo trabajar ese equipo y ya no dependan de comprar otra póliza de servicio a Palo Alto. Eso, como dice Conchi, hay que preguntarlo. ¿Cuánto nos va a costar el mantenimiento y si dejas de comprar este servicio? Sí. Si te sigue, por este año, digo, está bien que se capacita el personal y el siguiente año el personal. Y con el compromiso, porque lo vimos, yo me regreso mucho al Congreso. Muchas veces son muy egoístas y con tal de tener su puesto bien asegurado, no corren lo que aprenden. Con la obligación de que todo tu departamento comparta y sepa esto. Es que esté quien esté, o falte quien falte, cualquiera que de los que esté ahí te pueda solucionar el problema. No, que espérense a que llegue Quetzal, que espérense a que llegue Chacho, que esperen, porque no están todos los únicos. No. Que no sea un poco de poder. Que esto, porque desgraciadamente eso luego es lo que hace. Sí, se puede. Yo me enseño nada más, no le enseño a nadie y a forcitas me tienen que tener aquí. Los cursos son para dos personas, pero podría yo hablar con el proveedor para que nos den. No, o la obligación. ¿O esas dos personas van? Esas dos personas van a dar el curso a tu personal. Y si te admiten a otra persona, pues qué bueno. Yo encantada de la vida, si te los admiten a todos, mucho mejor. Pero que sí sea la obligación de los que vayan, sí, que enseñen a todo tu departamento. Para que el que falte, porque pues ya vimos con una en un solo día todo lo que pasó. Entonces, si alguien si hubiera obtenido las refacciones y las personas adecuadas, en un ratito se solucionan las cosas. Entonces, esa es mi opinión. Maestro. Yo considero que si hay que adquirirlo y en este año analizar aquello que por garantía pueda quedar fuera para la siguiente. Porque habrá cosas que por garantía tendremos que seguir teniendo. Pero esto de la capacitación, coincido. Entre más perdemos la información a las personas que debe de ser, sabemos que no es información de dominio público, eso es cierto, pero no debe ser oculta para los que deben estar responsablemente involucrados. ¿Sí? Entonces, yo soy de la idea de que se contrate, analizarlo durante el año, en la segunda decisión, el próximo año que será 9, este ya lo tenemos, este ya lo avanzamos, pero habrá algunos conceptos que con cuestiones de garantía tendrán que tener, pues, tener la claridad en ese sentido. No, y hay que ser conscientes que toda esta tecnología es comercio. Lo que compremos hoy, mañana es historia. Pasado mañana ya salió algo nuevo que se va a requerir. Entonces también no cegarnos a que ya compramos y ya no vamos a poder comprar otra cosa. Lo que se necesita, desgraciadamente, lo hace todo desechable. Para que sigas comprando. Y sobre todo estamos en una, si me lo permite, estamos en una carrera en donde hay grandes talentos. Lamentablemente estamos de una manera negativa y continuamente están buscando cómo
explotar las vulnerabilidades, cómo derrumbar las protecciones, cómo hacer flaquear la seguridad, y ellos siguen y siguen y siguen. Entonces tenemos nosotros que hacer el esfuerzo con las herramientas y buscando aliados tecnológicos para poder protegernos y que en el transcurso del tiempo volvemos a la par. Estamos leyendo ahorita antes de subir sobre una nueva amenaza fuerte que ya se detectó, muy parecida al WannaCry, el último virus que provocó una crisis global. Entonces volvemos a lo mismo, es la parte de tener, buscar tener lo mejor con la mejor protección, y que ellos que se dedican a eso y están al momento y al segundo analizando todo este tipo de circunstancias, pues nos pasen los parches, nos pasen las soluciones, nos pasen todos los procedimientos que se necesitan para que no sea la afectación o no sea tan grande. Yo creo que sí, alguna penalización quecha, de donde, por ejemplo, si por algún error de ellos nos entró un virus y nos dañó, hizo perjuicio y medio, aquí en el ayuntamiento, que será lo importante. Así es. Porque nosotros estamos teniendo, vamos a comprar todo el paquete teniendo en ellos. Un tema de garantía. Entonces, sí, vale. Sí, sí, claro. Estas empresas trabajan a nivel global, como les repito, protegiendo a gobiernos estatales y nacionales, a corporativos. Entonces, las mismas garantías que son para ellos son para nosotros. Bueno. Pero yo necesito que sí. Entonces, el que esté de acuerdo en la compra. Es para Palo Alto. Palo Alto, favor de. Esto va a ser una, antes de la votación, una pregunta. ¿Va a ser la comunicación? ¿Va a ser invitación? ¿O va a ser? Bueno, creo que tiene los tres. Porque ya son las tres cotizaciones. Ya tiene las tres cotizaciones. Se puede hacer. Ya la adjudicación una vez, ¿no? ¿Eh? Ya hacer la adjudicación en base a las tres cotizaciones. En base a las tres cotizaciones, ya la tenemos. Si ahí ya tenemos las tres cotizaciones, ya tenemos quién te da el mejor precio, quién te da las mejores garantías y todo, pues yo creo que ya puede ser. Sí, porque sí vamos a ocupar ya una vez con qué proveedor. Ah, para no mandarlo. No, pero nos vamos a tener 15. Por eso. Por eso. El proveedor, el que cotizó más barato, el que cotizó. Ya tenemos nosotros las tres. Entonces, creo que nosotros cuatro podemos hacer la vez de la comisión de decisiones. Sí. Y una vez ya decidir con fulano de tal. De hecho, ya no debería ir de subir a. No, ya no. O sea, una vez que aquí se aprueba, pues ya no se necesita aprobar en pleno. No, porque por la cantidad, ya no necesita subir a pleno. Porque cómo se aprueba el ayuntamiento cuando se autoriza con ese proveedor. ¿Eh? Sí, cómo se aprueba el ayuntamiento. Entonces nos vamos a. Bueno, lo que ahorita no creo que haya problema, porque el que te está prestando todo el equipo que estás usando. Creo que es el que nos está dando las mejores garantías, el mejor precio. Entonces ahí sí nos podríamos esperar a la siguiente comisión de. El miércoles, el mañana 8. 8 días. Pero él decía que tenía, o sea, ya podía resolverles. Sí, por eso. El tema son el tipo de cambio, nada más la. Por eso, nosotros en este momento. Aunque no se ha dicho en un pleno, pero ya, la comisión está aceptando esa la compra. Entonces no creo que vaya a haber ningún problema en el pleno. O sea, no estamos diciéndole que ya se compre, pero pues ir platicando que. ¿Cuánto tiempo te daban para resolver según las cotizaciones que están en el precio que ya se hizo? 15 días. Fue el 7, alcancé entrar. Alcancé entrar. Sí, pero que ya queda aprobado con qué proveedor para sí. El pleno. Para ayudar, por eso. Para yo digo que debe quedar aprobado en el pleno porque esa comisión no está respaldada por el reglamento de adquisiciones y el ayuntamiento se tiene facultad para decir con tal proveedor. Por eso. Okay. Esa es lo que estamos diciendo, que si ella trae las cotizaciones y ya las vimos, ya estamos viendo que la de Palo Alto es la mejor, pues digan, si están de acuerdo. Será por adjudicación directa. Y yo les pediría
Chuyita, que nos pases una copia de las tres cotizaciones a los 16 regidores, para que puedan tener ellos, tendrían que creer en nuestra palabra, pero para que tengan mejor un... Sí, y en el acta ponerle que se presentaron tres cotizaciones, las cuales está aprobado por tal cantidad, está aprobado por eso. Sí. No. Resolviendo que está aprobado la cotización. Y en el, no sé si estén de acuerdo, que en el legajo que nos dan cada 15 días, vayan a hacer cotizaciones para que tengan mejor transparencia. Para que sea más transparente. Sí, a la votación. Entonces, si quieres leerlo, lo voy a adelantar. Se autoriza la adquisición por aplicación directa de un firewall Palo Alto Networks BA820, y él te lo va a agregar por la cantidad de 248.559.87, una vez presentadas tres cotizaciones a la empresa 01 Software Comparativo. Si están de acuerdo, para tener una relación para que vean. Son cuatro. Cero abstenciones. Tenemos una relación. Siguiente punto, punto número 4. Solicitud por parte del ciudadano Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez, síndico municipal. Gracias. Para que se autorice la creación de una partida presupuestal para la Dirección de Fomento Deportivo, Actividad Física y Recreativa, así como la transferencia hasta por la cantidad de 123.850 pesos para realizar los diversos pagos de equipo de fútbol femenil y varonil que participarán en el proyecto del gobierno del Estado de Jalisco llamado Copa Jalisco. ¿Sí puedo ausentar un segundito? ¿Puede? Sí. Presentamos la sesión número 22 de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, con la visita de la intervención del síndico licenciado Alfredo Padilla. El presidente de la Comisión. Gracias, presidente, por la invitación, compañeros regidores. Bueno, en el punto de sur del día, queremos platicarles en muy breve lo que es lo que venimos, lo que ven. En mi calidad de presidente de Comisión de Deporte, es el tema de la Copa Jalisco. Ese asunto ya lo vimos previamente en un comité técnico de deporte. Pero muchos de los que nos estarán viendo sabrán qué es la Copa Jalisco. Okay. Para que a grandes rasgos les expliques, porque... Sí, me parece bien. Con todo gusto. Sí, la Copa Jalisco es una política pública de deporte, de fútbol femenil y varonil, que está lanzando el gobernador, en el cual el actual presidente municipal estuvo en el arranque en el Estadio Jalisco hace un mes y medio, donde estuvieron allá todos los presidentes municipales, donde hicieron este lanzamiento. ¿Qué se hace con este lanzamiento? Bueno, es un torneo que motiva pues la amistad, el hermanamiento con las ciudades, y sobre todo, además del fútbol, que es amateur, que no es un asunto profesional, hay sus propias reglas muy básicas, que es no hay límite de edad, puede participar cualquier mujer, cualquier hombre. Lo que nos pide es que no tengamos que estar gente registrada profesionalmente en la segunda división o primera división, que son del municipio, pues que no jueguen ellos, por eso es que se hace Mateo. La intención es que ya está ubicado por zonas, nosotros somos ubicados en la zona Alto Sur, somos 12 municipios, prácticamente como los conocemos, San Miguel, Arandas, Cañada, Misilecán, y se hace un torneo interno para... En el tema femenil, nada más participa una selección, es decir, una eliminatoria, y el campeón pasa, ya digamos, son 12 zonas, a 12 equipos, ya pasan unas cuartos de final. Y el equipo varonil pasan 12 equipos, el primer y segundo lugar, y pasan los mejores terceros lugares de todas las 12 zonas de Jalisco. Entonces, así conforma, los que pasan, se va con una tipo champion, es una eliminatoria directa. Nos puede, si pasas a Vallarta y nos toca en el sorteo, vamos a ir a Vallarta. Allá el gobierno de Vallarta nos va a apoyar en la alimentación y nos va a llevar un tour, tema cultural, y ellos nos visitan a recibir, nos vamos a recibir el tema, nos vamos a tener que dar asistencia y también hacer un tema cultural. Entonces, asistencia, o sea, se da hospedaje y alimentación. Y, o sea, se les atiende, se les lleva tema cultural. Así es como parte de las políticas que están haciendo. Entonces, que eso lo, también tanto de no, que ya lo vaya viendo tesorería, porque vamos muy bien
y vamos a tener que hacer esos gastos. Ah, ya, ya está el equipo hecho. Ya empezó. Déjale, voy platicando. Sí, pasa. Es como la regla, ¿no? Del torneo. Ahora bien, el tema de COVID nos dicen, ¿saben qué? Pues todo va a empezar en junio. Nos preparamos en junio. Y a la última, la regla estaba considerada de que Tepa, por ser cabecera distrital, que Tepa hiciera su selección en tema de mujeres, es decir, que no sean eliminatorias. Entonces, nosotros o bien podemos prestar un equipo de Tepa o bien podemos hacer un combinado de todos los municipios para que Tepa ya sea la cabeza un equipo. A la última CODE de Jalisco dice, no, queremos que también las mujeres como nosotros que se eliminen. Entonces, para eso, adelantaron los tiempos. Y de hecho, en una reunión que tuvimos hace 15 días, para dentro de 8 días ya nos exigían que ya jugáramos, porque no estábamos en fiestas. Entonces les pedimos que ahora nosotros en Tepa descansáramos ese partido y ya nos involucramos en la segunda jornada, que es el domingo pasado que tuvimos el primer partido con los Arangas, las mujeres ganaron 7-0. En una semana tuvimos que resolver prácticamente el uniforme, lo compramos, balones. El balón no es cualquier balón, tienes que comprarlo de Tepa Jalisco. Tenemos que pagar los arbitrajes, no son arbitrajes de Arandas, esta que el domingo es de CODE, entonces ellos agarran, cuando llegan a Tepa, los arbitrajes de Tepa es de otros lados, que no sean los equipos que juegan. Es decir, viene muy estricto el bien planeado, más bien planeado. Pero para eso también nosotros nos ponen ciertas cargas económicas, ¿no? Por ejemplo, tema de uniformes, balones, los viáticos de arbitraje, pagar el arbitraje, es una carga que nosotros tenemos como gobierno, cada gobierno tiene. En tema femenil, nada más entraron 10 municipios, 2 municipios no quisieron entrarle, en tema varonil todos los municipios de la zona entraron. Entonces, se nos adelantó el tema femenil, ¿no? ¿Para qué? Para los hombres empiezan en junio, entonces ya tenemos planeados, por eso los tiempos. Se adelanta a las mujeres porque no quieren sacar un equipo general, quieren sacar una eliminatoria y pues afortunadamente logramos hacer en 2 semanas visorías, nos sentamos con naciones de fútbol, varonil y femenil, y a ellos les delegamos pues ciertas responsabilidades también, hacer entrenadores y mujeres, en el caso de femenil, que ya están adelantadas, y de los hombres también. O sea, no había equipo, se formó equipo en una semana. Así es, se formaron equipos porque también nos pedían, hay una serie de registros, hay una serie de. O sea, la verdad es que está bien documentado. Porque además te voy a decir una cosa: para haber ganado 7-0, con un equipo que apenas está conformando, sí, que no se conocen, que no saben cómo se juegan, que no saben hablarse, pues digo, esperemos que nos vayan bien. Sí, y créeme que, porque el tema de Arandas también, ellos tienen que nosotros, tuvimos los mismos tiempos, y pues nosotros tuvimos la capacidad de. Uniforme, que, porque también Arandas también fue así rápido, o sea, todos los municipios. Y la capacidad de agruparse, pues como nosotros pudimos saber, hay unas niñas muy importantes que también hay asesores de los equipos de primera división que va a estar al pendiente de todos, de todas las chicas y de los chicos también, que puedan, si depende de la edad. Entonces, la propuesta es. ¿Qué edad son los equipos? Es libre. Todo. Podemos entrar con chicas. Sí. No, sabes, traigo más mi rodilla para aventarme a jugar. Entonces, serían dos. La propuesta es en 2 términos. Es primero que se cree una partida que se llame Copa Jalisco. Y la otra es asignarle una cantidad hasta 123,850 pesos. Y se lo describo de la siguiente forma. Para el equipo varonil, pues en la mitad nos escapamos. 8,500 pesos, 3,800 de credenciales y 6,000 de viáticos, pero para el traje, ¿no? Así es. O sea, además que pagamos el traje, también los viáticos. Les insisto, ¿por qué? Porque cuando vaya a Tepa, cuando vayamos de visitantes. Entonces el código pone. El código lo que pone son los viáticos. El premio que pone es, si llegas a la final, Tepa, si llegas a la final, es un juego ya en el Estadio Jalisco y el ganador se va a España, todo el equipo, a jugar 2 equipos contra unos equipos de primera división, el Getafe, pero similar, y ver 2 partidos, un partido del Real Madrid, allá. Pero es todo para el fútbol femenil.
Pues es, fíjense, es, traje 12.000. ¿Por qué es más? Porque son más juegos de la femenil. En la varonil son 4 juegos, 5 juegos, y en la varonil son 7 juegos los juegos de jugar. Igual, se fijan, 3.800 de credenciales y 9.000 pesos, obviamente, idénticos de arbitraje más. El transporte, obviamente, hay que pagarlo. Nosotros, el domingo, las chicas se fueron en un carrito interno, nosotros, porque la verdad es que no hemos podido negociar el tema del transporte. Le hablamos a Vallardo para que nos apoyara, que nos hiciera como un esquema bueno para pero entonces todo. ¿De dónde sacaste aquí el porcentaje del transporte? De un aproximado. Okay. O sea, puede ser que aquí nos baje poquito si alguien nos... Así es. Okay. Ajá. Sí, porque sí, a lo mejor hay manera de que alguien nos... Sí, de que alguien nos pueda apoyar más, hasta con patrocinios también. Oye, pero aquí el tema de transporte, dice 36.000 para el chofer, pero si es transporte de nosotros... No, el asunto es desbar. Esta, hablamos por la emergencia, y esto fue acompañado, pero algunos no podían, ya estaban ocupados en los camiones. Entonces, nosotros cancelamos unos viajes a Guadalajara y preferimos dar importancia a esto. Es decir, como los camiones ya tenemos un transporte deportivo, no nos alcanza para todo. Entonces, ahí sí, el domingo sí cancelamos ese camioncito que ya está previsto para otras actividades, para darle prioridad a este acuerdo. Pero ya nos va a alcanzar para este domingo, que afortunadamente nos falta el local, que lo vamos a invitar a todos, va a ser en el estadio Tepa, a las 4 y media de la tarde, vamos a hacer una bonita inauguración, y decimos a Valle de Guadalupe, ¿no? Entonces eso ya estará hasta 36.000 pesos. Pero de preferencia, que sea con nuestro de los dos, de preferencia, no, de preferencia, que sea, no, de preferencia que sea un particular. Por eso. Porque nuestro transporte no nos alcanza para... Que sea transporte que no nos cueste. Queremos. Sí, de preferencia conseguir, que algunas veces pueda ser en nuestros vehículos y eso, porque de aquí salen más gastos. Hay chicos que cómo está el equipo. Sí, sí. De hecho, pero muchas veces nos damos cuenta que los equipos hay chicas o chicos que no tienen ni para el agüita. Así es. Y fíjense que no estamos pidiendo tampoco, miren, por ejemplo, la otra es, obviamente, compra de un balón oficial. Hay un patrocinador de la Copa Jalisco, que es, hay unos uniformes de balones y producciones con de ahí también, ¿no? Y cada balón nos vale 300 pesos. Ya compramos balón nosotros para estrenar el todo. Digo, ya nos tuvimos que adelantar a eso. Y los alimentos, estamos previendo que la alimentación para 20 personas, 200 pesos, 4.000 pesos, por 7 salidas, 28.000 pesos. Estamos previendo la alimentación también, a la salida nada más. Cuando nos jugamos de local, la verdad es que no. A ver si de repente nos sobra un poquito en estas transporte y ahora podemos hacer. Eso es lo que yo te decía, porque aquí, o sea, hasta para estarlos manteniendo con agua y todo, y a mí me gustaría sinceramente, hasta, bueno, hay entrenadores muy buenos y no sé si tengamos esto, pero sí, en algunos equipos te dan hasta tu alimentación, sí. Qué debes alimentarte, cómo debes alimentarte. Sí. Y la verdad, si vamos a entrar en todo, yo creo que ahí sí nos pueden ayudar. Nosotros tenemos un nutriólogo y que ahí le vamos a apoyar. Fíjense nada de importancia, por ejemplo, de otros municipios. Otros municipios, en Tultlán, se llevan gente de Tepa jugadores en el Barmil porque llegan pagados. ¿Por qué? Porque eran más equipos. La verdad es que esto se está viendo como un asunto. Es un reto. Es un reto. Es un municipales, reto. ¿No? Y fue muy padre de la reunión con el gobernador, ahí todos los... Zapotlanejo se llevó a 4 chavos, un portero muy bueno, también allá, y les van a apoyar. Entonces, de cierta manera, se están ganando bien los equipos, ¿no? No, pero es que nosotros aquí, lo que no se vale, eso sí se vale porque tienen el dinero, lo pueden hacer, si no está dentro de la... Si están, nada más, si están jugando dentro de la primera o segunda división, no pueden. No, sí, pero si a mí no, me hubiera gustado que, a ver, que sean del municipio. Sí. O sea, porque... Sí, los de nosotros están todos del municipio. Sí, pero aquí a lo que yo no estoy de acuerdo, o sea, que sí me da tristeza que, por ejemplo, tenemos nosotros gente muy buena en equipos, por ejemplo, en Aves Blancas, que no nos vayan a prestar, a permitir que los jugadores buenos entren al juego, a la Copa Jalisco. Sí. Pudiendo nosotros de verdad
porque de verdad pudiéramos tener un equipo que nos haga campeón. Sí, sí, sí. De hecho, ya se tienen visorías, por ejemplo, los hombres, en la liga municipal, en las sedes mayores, en las sedes menores, y hay buen equipo, está formando un buen equipo de los hombres. En las mujeres, la verdad es que, digo, lo voy a ver muy... pero la verdad es que hay muchas condiciones para llegar a la final, porque las chavas, las entrenadoras, Lupita y la China, han ya ganado, han sido campeonas ya de la Copa Telmex de mujeres en el estado, ya representaron Jalisco hace 2-3 meses. Y parte de la base es el equipo que está dentro del TEPA, ¿no? Entonces, de los hombres sí, digo, esta selección de TEPA lo hicimos a conciencia, o sea, no fue como que los amigos de fueron a asociaciones a ver qué hacer, cómo vamos a el planteamiento, ya estamos con la gente de las blancas, estamos con el TEPA, de la segunda, pues porque en seguridad también entrenadores. Los entrenadores, nosotros no los vamos a pagar, a los jugadores no los vamos a pagar, porque si no... Pero el entrenador si gana se va a ir a España con ellos. Así es. Claro. Ese es su premio, sí. O sea, ahí sí está bien, no, no le pago, pero si tú ganas tienes sí. A lo que voy, el municipio sí les paga a los entrenadores, sí paga a los jugadores, pero obviamente depende del interés de cada uno. Nosotros creemos que con tan solo con que estén bien vestidos, que representen a TEPA, están dando un valor más de honor. A ver, tú eres lo mejor que hay en TEPA. Entonces así estamos manejando esa idea y la verdad que la gente ha respondido también. Y se pide... Pero que sí sean de TEPA, eso es lo mejor que pediría. Nosotros en Charrería, en donde yo estaba antes, en México, nuestro lema era, nosotros le invertimos a nuestra gente, o sea, nunca pagamos un solo charro pagado, ¿sí? O sea, yo prefiero invertirle a nuestra gente, a ellos, y que los de nosotros sean como queden, pero hay que hacer el equipo con nuestra gente. Gracias. No traer gente de otro municipio por tratar de ganar. Sí. Ya no es orgullo de TEPA. Así es, ya no. Y créanme que, por ejemplo, las chicas que apenas jugaron ya en Arandas, porque Arandas es un lugar también, digo, de la región que nos toca en el grupo, y bueno, se vieron muy bien las chavas. Ganas desde la presencia, ¿no? Desde el uniforme, desde la mentalidad, desde que vas a apoyarlas, que no sienten como que... Y no jugaron en su casa. Sí, fue con un par de visitantes. También eso no crees que te voy a platicar algo de los chavitos de Acatiz en voleibol, en lo que es interno de voleibol en las escuelas. Se fueron a Vallarta, los de Acatiz, y volteaban y los veían, y si uno los veía así decía, mira, sus tenisitos, pues, todos rojitos, sus hitos alguno, y todos los menospreciaron. No, eso es con un aventón, no saben bonito, acabamos y así, o sea, los chicos se ganaron, se trajeron la medalla nacional en voleibol. Ah, sí, sí. Entonces sí, yo sí les digo una cosa, nunca menosprecien al que va mal vestido. No porque vayas bien vestido eres campeón. Sí. Acá, la mentalidad. Yo iba como tema de imagen, ¿no? Al final donde nosotros ponemos tema si queremos que sí. Si somos tema. Sí, sí. Y donde si nos paramos en Vallarta, si nos paramos en Guadalajara, que es indigno. Así es, queremos que sea todo el apoyo. Y como son equipos muy competitivos de TEPA, pues queremos al menos apoyarlos hasta lo que es la primera etapa, que es la eliminatoria regional, que sí tenemos muchas condiciones en las dos elecciones. Ya cuando pasemos, lo digo porque yo creo que sí, vamos, porque están haciendo bien, cuando pases a la siguiente etapa, que no sabes contra quién te va a tocar, que los rivales más fuertes a vencer es Guadalajara, Zapopan. No son metropolitanos, es fácil porque va a ganar una super selección allá también. Entonces, que son los rivales, creo que son los a vencer, ¿no? Pero ya ahí el CODE ahora ya te va a apoyar con el transporte. Ahí ya. En la segunda parte. Por eso es que estamos haciendo que 9 salidas, 7 salidas, porque es hombres y mujeres. Estamos contemplando los juegos de hombres y mujeres en la etapa de eliminatoria regional. Cuando ya planea. El COE nos va a apoyar con camión, nada más en municipio hay que apostarle, insisto, a alimentación y a jugar un evento cultural, ¿no? Para que la gente de otro lado que venga acá sepa lo que es TEPA. Y nosotros también, por los que la selección cuando vaya, que el municipio ya muestre lo que es el municipio a la gente que lo visite. Entonces, ya no está contemplado, porque no sabemos, un gasto si pasamos, porque el COE no pierde muchas cosas. Entonces, ojalá pues ya con esto la salgamos. O sea, aquí no está considerado más que la primera etapa. La primera etapa. Ya tendremos, lo más seguro es que vamos a tener así es. La segunda reunión. Así es.
de corrupción para y ya decir, vamos, sí, vamos a decir, en esa etapa el CODE nos apoya con esto, esto, esto y esto. Nosotros hay que apoyar esta parte, ¿no? Muy bien. El tema de los alimentos. Ajá. Digo, si no lo has comentado. Pero 200 por persona, ¿pero qué equivale? Es desayuno, comida y cena. Exactamente. Es comida, nada más. Nada más para después del juego. Es comida, mira, les va, es comida. Esa es hidratación. Es hidratación. Los hombres jugamos a correr a las 2 de la tarde. Las mujeres juegan a las 5 de la tarde. Entonces, por ejemplo, cuando vayas a las mujeres a Miguel el Alto, a San Julián, a donde vayas, pues sí, la idea es. Pues se van con tiempo, porque tienen que hacer todo un ejercicio de estar ahí, comen ahí y ya. Sí, la tarde salen a las 7, yo creo que no estás considerando merienda. Así es, no. O sea, los grupos la verdad es que muy, muy limitados. 200 pesos por persona. No es limitado. No es limitado. No, a lo que voy es. A la parte que voy es. 200 porque no te vas a encontrar, si vas a San Julián, ¿dónde van a comer? O sea, con 200 pesos una persona, claro que come y merienda. Sí, pues sí. Y se hidrata. Pero fíjense que todo esto, obviamente todo esto tengo que facturar, entonces no cualquier comida te puede facturar también. Entonces, no vienen a fondo pues ellos, tienen que ir a un lugar donde... Un restaurante. O sea, se obliga pues, porque... Si con 100 pesos por la podemos librar, yo puedo hacer los lunches. Se pueden buscar otros métodos, pues, pero sí es una propuesta. Si aquí nos sobra un poquito de dinero, pues lo podemos poner para otras cosas también. O sea, la idea es no gastarnos el dinero, fue muy medido todo, pero sí necesito acreditar. Por ejemplo, cada cosa que se gaste, necesito acreditarlo. Platicaba que aquí pusimos un aproximado de 200 pesos, 4 mil pesos, 7 salidas, 28 mil pesos. Porque el jugador tiene que acreditar pues el gasto de una factura. O sea, ¿se lo vas a dar al jugador o no va a ser por equipo? Sí, sí, sí. Digo, a lo que voy es como dividido, ¿no? Bueno, yo aquí, Freddy, sí, más bien pediría que obvio es hasta 200 pesos. Sí. Pero que no sean los 200, o sea, francamente 200 pesos. Claro. Yo con 200 pesos y bien, desayuno, como y a lo mejor salgo. Creo que es mucho 200 pesos para una sola comida. Y más cuando es dinero que es público y que debemos de cuidar lo mejor posible. Sí, mira, aquí nos ha contemplado, por ejemplo, el asunto de los sprays para los lesionados. Ya estamos considerando ciertas cositas que en su momento dado nos pueden funcionar. Obviamente de aquí. Se puede tomar en cuenta si es que de repente puede ver un ahorro, ¿no? Yo digo que debe haber un ahorro ahí en ese grupo. Porque fíjate, nos fuimos muy limitados en todas las partidas, nos fuimos muy exactos, así es, lo mínimo indispensable. A lo mejor los alimentos puede dar algún juego, pero lo hicimos con la intención de que, bueno, tampoco no decirles, vete un Oxxo y cosas así. Allá iba yo. Yo creo que si estamos exigiendo, hay que dar. No es justo de que compren el lonchecito, el sándwich, a la pasada y no. Yo creo que si ellos están dando todo lo que van a dar, pues nosotros también tenemos que ayudarles, darles. Exacto, no van a estar pagados. O sea, va a ser como su pago, va a ser el buen trato. Y así buen, es. Por eso yo los quisimos ver muy ahí. No, sí te entiendo, pero lo que yo me refería también, y creo que Chacho, sí, claro, que es tratar de que no, porque es hasta 200 pesos cada vez, ¿sabes? Que le tomas 30 pesos y agarren un paquete de galletas para llevarnos, ¿verdad? O sea... No, el tema es ese, es, por eso. Son muchachos, a nuestros niños si le damos 10 pesos, 10 pesos se gasta. Si les damos 200 pesos, pero no se van a gastar ellos, ¿verdad? No. Entonces sí, no debe de ser lo que comentabas tú, porque eso es lo que yo entendí. Cada jugador, cada chavo debe de... No, está dividido. El encargado del equipo. Exactamente. Por ejemplo, a San Julián, pues vamos a comer todos. Se van a comer todos como concentración, ¿no? Claro. Todos a concentrar, come, tú vale. Gasto hasta tanto. Sí. Y pagamos nosotros, factura, yo pongo en efectivo y ya contra. Y en las primeras nos vamos a dar cuenta, me gustaría que te vayan entregando las facturas, que tan encajoso es la persona que está administrando eso.
cuando te traen exactito todo, mira, se gastó hasta sí. Esto, les quiere decir que les llegan, le quieran dar una factura por tanto y ellos consuman lo que quieran. Y eso, ese tema sí hay que cuidar. Así es. Por ejemplo, en este caso de las mujeres, perdón, el caso de Lupita que va como entrenadora, hablo del aspecto femenino, a mí me ha tocado cómo arranca su equipo en cuestión de alimentos, hablo en categorías. Hay días en que se dispara un poquito, no se excede, pues, no de este momento, pero llega y dice, hoy necesito que coman esto. Y a las niñas, hablo de niñas de 12 años, un día les da, tienes que comer carbohidratos en un momento y les prepara, y normalmente las mueve en grupo, y yo tengo cerca de 15 años, que la hice trabajar y la cuenta, por circunstancias, pues decía: hoy los viáticos se me fueron a esto, porque tuve que darles este tipo de alimento. Y el siguiente dice: no, hoy vas a comer esto con esto. A mi caso, ahorita pues que vaya. Entonces, sí buscar, pues que haya el ahorro, lo que mencionas, el cloruro de tilo, que esto que se va a meter, pero también que no se vaya siempre al top, sin tener su proceso de nutrición. Oye, aquí hubo una hora, fíjate que nos. Hay que. Oye, quizá nada, dejar. Pues hay que prever en su tiempo. Sí. O sea, es que si haces el camino, se va a jugar, te van a echar un poquito para que vayas. La fruta, esto, que ya pero se lleve. No, porque diga todo. Y que y como son cosas que no te dan factura, a veces. O sea, que la fruta, esto y otro, es, que luego digan, ah, dámelo por lleno en la factura y al fin yo ya recupero esto, sino que sí sean conscientes. Sí, ahí les va. ¿Qué parece si cuando ya. Digo, entreguemos cuenta en esta condición, les digo cómo fue el avance. Claro. Muy bien. Bien para que no, sí, ojalá ganen, o sea, no por los 200 pesos nos vamos a limitar. O sea, lo que sí queremos es que vayan bien alimentados, pero que también nos representen dignamente hasta con eso, hasta con el cuidado de tener el cuidado con lo que gastamos, que no es nuestro dinero. Así es. El tanto el uniforme, por ejemplo, de la femenil, Instituto de la Mujer, le entró también. Ella tiene un dinero, un recurso, con 5 mil pesos que ya no puede gastarlos, y que es un 25, y dice, bueno, yo quiero meterle también algo con Jalisco. Pero eso ya es un dinero que, sobre todo, van a hacer cambio de partidas o algo. Para que ese dinero que no va a usar, lo meta acá. Sí, me parece que ahí quería como del Instituto de la Mujer, sí, que me lo comentó, involucrar que está apoyando a las mujeres, pero o sea, con rodilleras, con algo extra que diga, esto viene por parte de nosotros. Y creo que es muy válido para que sientan que a las mujeres se les apoya el apoyo del Instituto de la Mujer al deporte, a esto. El domingo estuvo ya también ella y está pendiente también de todas el equipo de femenil en concreto ahí. Pues bueno, ¿cuántos serían los temas juntos? Uno la creación del proyecto, la otra la asignación de aquí, lo traigo también. Aquí me llama la atención algo, Alfredo, ¿por qué Moni no está involucrada? Sí, nada más que yo quise, yo como calidad de regidor, como lo vimos en la comisión, pero ella te presentó todo esto. Ella la que está aquí firmando. No, aquí pero sí, te solicitó ella a ti, y me invitaste con nosotros. Conchita, sí, es que aquí debió haber estado, aunque sea. Es que el proceso debería haber sido por ella, contigo. Pero sí, la verdad es que tenemos que darle respaldo a nuestra gente. Claro. Y aquí traigo el oficio, donde ella me hace de mono. El que nosotros tenemos es el mío. El tuyo, nada. Ah, no, el piso también. No. Sí. Ah, okay. Todo está. Ah, sí, en la segunda hoja está lo mismo, pero de mono. Muy bien, nomás sí para no saltarnos, claro. Ya al rato que ya no. Sí, todo hecho, de hecho el presupuesto ya lo revisamos en conjunto. De hecho, sí vamos a hacer el presupuesto, pero la última vez pues, lo vamos a usar, sabemos que también no hay mucho dinero. Y el poco que tengamos aquí, o sea, va por bien, Claro. Bueno, pues es todo. Pero vas a contarlo, muy contenta. Quienes estén de acuerdo con la solicitud del regidor de deportes, por favor, de la Muchas gracias. Gracias. Paso al punto número 5. Solicitud por parte del ciudadano José María Gómez Martín, encargado de la siguiente tesorería municipal, para que se autorice la ampliación al presupuesto de ingresos y egresos de 635.085.611.07 pesos a 638.209.975.31 en virtud de incremento en recaudación del impuesto predial urbano.
pagos de siniestros, así como remanente en infraestructura productiva. Para explicarnos, se encuentra aquí el ciudadano Atanasio Ramírez Torres, jefe de ingresos. Es que, a ver, Chacho, fíjate, diga. Aquí, en lo que pide el CODE, sí, pide alimentación cuando vengan, cuando sean unos locales, y de ahí lo tienen que sacar, el mismo, o sea, no son 200 pesos, ¿eh? Sí, pero ese es porque de aquí, ¿cómo lo van a sacar? El tema de alimentación es, cuando somos locales, es cuando nosotros ya pasemos a la otra ronda. Ah, ¿en esta ronda no? En esta ronda ya por eso está presupuestado las... y por eso decimos 7 salidas. Ah, ok. El día que vengan, es como si fuera tu salida y se lo das a los otros y a los tuyos, ¿nada? No, sí. No. El día que vengan es porque ya pasamos. Si no, ya pasamos. Sí, así es. Ya es la segunda ronda. Y ya que es que no, como dijiste que vamos a Valle el domingo. Viene a Valle. Viene a Valle. Y nosotros no estamos contemplando para darles chicas, ni hidratación ni nada. Sí. Hidratación sí, pero no comida a nuestras chicas. Porque solo las 5 de la tarde. Así es. Y a las 5, ¿no? Es que ahí es lo que a las 5 de la tarde. Pero por lo menos. Hidratación sí. Ah, la hidratación. Estamos buscando, de hecho, todo el rato de boca para que la apoyen con hidrato para que nos cueste. Ah, ok. De hecho, sí. O sea, ya que. Pero sí es importante, no tampoco. Pero es que chicate. No, y que vengan y que no los atendamos. Yo pienso que cuando van a tu casa hay que dar todo lo que puedas. Digo, no despilfarrar, pero la atención y la cortesía. Sí. Es así, es lo que nos refleja. Que digan, fuimos a Tepa y la gente de Tepa no se tentó el corazón en atendernos, en buenos modales, en muchas cosas. Y eso hay que trabajar mucho con nuestras chicas. Y eso siempre se ha hablado, Conchis. De verdad se nos critica mucho porque se despilfarra, o no es que se despilfarra. Sabemos atender al visitante. Eso me queda claro. Gracias. Gracias a ti. Entonces, ¿puedo dar lectura de punto? Sí. Solicitud por parte del ciudadano José María Gómez Martín, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autorice la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos de 635.085.611.07 pesos a 638.209.975.31 pesos, en virtud de incremento en recaudación del impuesto predial urbano, pagos de siniestros, así como remanente en infraestructura productiva. Aquí estamos solicitando una ampliación de 3.124.364.24 pesos. Traemos un incremento de la recaudación del impuesto predial en la parte urbana, 2.403.850. Recibimos unos pagos de Cuálitas respecto a los siniestros que hubo el año pasado y este año, nos están devolviendo unos pagos por 380.258. Y traemos un remanente del programa de infraestructura urbana, que fue el financiamiento que se consiguió con Banobras, por 329.576.24. Esta ampliación del presupuesto de ingresos y egresos de ejecución de los siguientes puntos que vienen más adelante, que son la generación de proyectos nuevos, así como ampliación de algunas partidas presupuestales. Pero ese es el primer punto, solicitar la ampliación del presupuesto de ingresos para posteriormente generar también la ampliación del presupuesto de ingresos. Es que nos cuadren, que luego nos cuadren. Sí, porque cuadrar, sí, no cuadraban. 300.000 pesos que no cuadraban. Ah, sí. Entonces, la verdad, primero hay que ver que cuadren. Fue un detallito de un error de 300.000 pesos. Nada más. A ver, pero. O sea, lo triste es que, o sea, pasaba y algún regidor me dijo todavía, pues esas dudas que ustedes tienen, nosotros las resolvemos en la interna. Digamos, no sé cómo las resuelven. Sinceramente me molestó porque me lo dijo así como, pues esas dudas que ustedes tienen, nosotros las resolvemos en la interna. No sé cómo las resuelven, porque hay cosas que no se ven. Entonces ese tipo de cosas, la verdad es que a veces lo aprobamos aquí sin revisarlo y de verdad te lo revisas allá, pues te sorprende. Pues si quisiera primero para sorprender. Este remanente, ¿es lo del banco? Es lo de Banobras, del crédito que se pidió para las obras
que se ejecutaron en vialidades, tenemos un remanente de 329.556, que más adelante dice para qué se va a destinar. ¿Y ese proyecto de obra pública en Cancún del Río? ¿Pavimentación de la Gómez Morín? Sí, no, es un adendum. ¿Este no lo hemos aprobado en la comisión? No sé, digo, yo estoy generando la suficiencia presupuestal. Ya posiblemente tendrá que ver una comisión de obras públicas, ¿no? Pero entonces, es que después dices, sí, sí hay dinero. ¿Cómo sé dinero? Porque ya se aprobó otra, o sea... ¿Esta es una obra del 2018 de ahorita? ¿Recuerdas? 2018. ¿Se debe esa lana? Sí, no la podemos pagar hasta que no esté, tengamos la suficiencia presupuestal. De hecho, ese adendum viene autorizado el año pasado. Se autorizó el año pasado. ¿El año pasado con nosotros? No. No. ¿Con nosotros? ¿Abril de 2018? No. ¿Dice 04-2018? Ok, ese es el contrato original, o sea, en abril de 2018. La obra continúa todavía en esta administración. Hay un adendum por conceptos extraordinarios que se generó el año pasado, pero como no quedó devengado, yo tengo que dar la suficiencia presupuestal ese año para poderlo pagar este año. Entonces ahí es donde solicitamos la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos para poderle dar esa suficiencia. ¿Pero cómo se autorizó esa obra si no había dinero? ¿Perdón? ¿Cómo se autorizó esa obra en su momento si no había dinero? Si había dinero, nada más que no se devengó en el año 2018. ¿Y dónde quedó ese dinero? Ahí sigue, por eso dice remanente. ¿Es el remanente? Es el remanente. Bueno, ciertamente. Sí, mejor hay que decir. Sí, pero igual aquí, sí. No trae ahorita pues el dato. O sea, yo lo que están pidiendo es calar el dinero para poder. Dar la suficiencia presupuestal y ya luego la Comisión de Obras Públicas autorizará que se ejecute o lo que se tenga que hacer. Pero hay que escalar el dinero del ejercicio pasado a este ejercicio para poder hacer uso de ese dinero. Porque está es dinero del año pasado. Así es, para que ustedes lo entiendan. ¿A dónde se va a ir los 2.413.000? 2.000 viene más adelante, son varios de los proyectos. Ahí entre los 123.850 de acá de para el fondo deportivo. Uh-huh. Están los 2 millones para la compra de un camión de uso público. Está 100.000 pesos para el patrimonio, para lo que es el pago de deducibles de los vehículos. Y 190.000 pesos para la renta de... ¿Por qué no encuentro esos? ¿Perdón? No encuentro esos proyectos. ¿Cuánto hoy de vuelta? Sí, es que el primer punto es únicamente la ampliación. Sí, por eso, pero para aprobar la ampliación... ¿La ampliación está en el punto 2 y punto... 3, tercero de lo primero, lo pide lo del fondo. Luego sigue, luego está el punto de mínimo, por ahí mismo, la rehabilitación del conflicto hidráulico, lo de la Gómez Morín, viene un gasto. ¿Ese es? ¿Cuánto? Sí, ya, ya. Ah, en el... Hay un cero. Dice bueno, 8.638.209.971 pesos y son 975 pesos. Okay. Luego esos tipos de errores, aunque sean pesos, brincan. Sí. Okay. Sí, lo corregimos ahí, son 975. Nada más el tema de los proyectos es lo que no... Ok, en el punto segundo, tú, Chachín, sí. Ahí viene lo de los proyectos nuevos. Así en el punto es. Tercero vienen las ampliaciones. Sí, pero que nos expliques a dónde se va ese incremento en recaudación de impuesto predial urbano. ¿Dónde se va a destinar el egreso? ¿El gasto? Correcto. Okay. Esos 2.413.000 se va a una parte, 123.850 se va al proyecto o al programa este Topa Jalisco. Uh-huh. 190.000 pesos. Se va al área de acción público o el departamento de acción público para el pago de los de la renta de camiones recolectores de basura que se contrataron en abril. 25. Y 2 millones de pesos se va a acción público para la compra de un camión chasis con caja compactadora. Y 100.000 pesos se va a patrimonio para el pago de deducibles por la cuestión de siniestros. Aquí viene, chacho.
ajuste 25 y ajuste 27. Ajuste 25 y 27. Ahí viene 21. Tengo todo revuelto, entonces mejor lo apunto. Ajá. Es que está a espaldas de. Mira, en el escritorio donde está la primera hoja, a espaldas vienen los acuerdos, por eso no me los encontré. ¿La primera hoja? La tuya no. No, es que no viene. Ah. Sí, sí, sí. Esta es. Ah, no, no viene. Está, sí. Te pusieron una hoja. Esa. No, sí, sí, estoy viendo más, porque nos da. Porque esa es más fácil. Aquí lo que tiene más fácil. Ese es el nombre del proyecto. Ese es el nombre del proyecto. Tú nomás es comprar el camión y que siga tirando la basura igual. O sea, nada más se va a sacar de esa partida, pero no es para comentar realmente. Bueno, es que la separación de residuos de los restaurantes son públicos, lo hace como no van tirando la basura, y ellos van separando lo que es plástico y cartón del resto de basura. El proyecto que tiene ese nombre es la cultura de separación de residuos y hay. Sí, sí, hace falta, eso me queda claro. Lo que me llamó la atención era el nombre. Dije, a lo mejor ahora sí se va a fomentar la cultura y se va a recoger en ese camión únicamente separada la basura. Pero no. Se tiene que hacer. Se supone, pero no se hace. Te lo juro que yo la separaba y ¿sabes qué hacían los del camión? Abren y lo revuelven. Entonces, ¿para qué? No tiene caso. No, me llamó la atención y dije, buenísimo, pero no. Está muy difícil comentar. No sé si vas a decir nosotros lo de la partida 541. La de la otra, 541-380, eso es los pagos de deducibles, digo, pagos de siniestros que nos ha hecho Cualitas. Y ya se está aperturando la partida en patrimonio para que con ese recurso podamos comprar algún carro o alguna camioneta, ¿no? Que nos hace muchísimo. O sea, Cualitas te va a dar dinero y este ya dinero es para sacarlo, para comprar el vehículo. Para comprar otros vehículos, así es. Sí, ese dinero ya lo tenemos. ¿Los carros robados o los carros? Siniestrados. No sé qué otra duda tengan de aquí. Hasta ahorita. Aquí nada, ya después de pesos. ¿Estos equipos de qué son? Eso es para los 100 mil pesos. Uh-huh. Es para el pago de deducibles. Lo canalizamos a la partida 357. Siempre que hay un siniestro, tenemos que pagar un deducible independientemente de quién tenga la culpa. Y ya posteriormente la Comisión de Responsabilidad tendrá que designar las responsabilidades al municipio. Si fue culpa del empleado, le aplica las sanciones correspondientes al empleado. Pero mientras tanto, el municipio lo tiene que pagar. Y tenemos que contar con suficiencia presupuestaria en esa partida para hacerlo. Ok, pero se saca de mantenimiento. Sí, sí, eso se canaliza mantenimiento. Entonces, para preguntarlo, sería. El punto 5, pues lo primero es que se autorice la creación del presupuesto. Ese es el punto número 1. Y luego después votar que se autorice la creación de estos proyectos. No sé si votamos el primero, pero ya no la aprobación. Si será por que se haga la aprobación del presupuesto de acuerdo a los montos ahí establecidos. ¿No tiene que ser esta?
Es que es el mismo punto 5, están haciendo la petición de 2. Yo lo estoy redactando por separado. Primero, redacte la aplicación del presupuesto. Y ahora, votarlo, si estamos de acuerdo para yo redactarlo, se autoriza la en este caso se autoriza la generación de los proyectos mencionados. ¿Sí? Va. Entonces, ¿están a favor? Entonces, se autoriza. La generación. Este dinero ahí lo tiene, nada más es cambiar, ¿verdad? Sí. Lo de lo que ya tenía, o sea, el remanente, lo de cuántas, seguros, así es. Y el incremento de... En la recaudación de pedal, ahí está ese dinero. Sí, ahí está. Sí. Eso es bien importante, porque si no tenemos, no lo andamos alcanzando, pues que no tenemos. Y para sacarlo, ahí ponemos a... A batallar. Digo, aunque una realidad es que a nivel nacional la recaudación está cayendo por bastante pieza. Va a empezar a partir de julio, empezaba a tener recaudación, pero ahorita ya a mayo, abril, está empezando a tener la recaudación a nivel nacional. O sea, viendo esta situación, estamos por eso. Todavía hay que cuidar más estas autorizaciones. Todavía más hay que cuidarlas. Punto 6. ¿Viene siendo? ¿Las ampliaciones? Solicitó por parte del señor José María Gómez Martín, encargado de la Hacienda Nacional Municipal, para que se autorice la generación de proyectos, ampliaciones y modificaciones presupuestales mismas que se anexan en el escrito. Ok. Generación de proyectos, hablamos de 2 proyectos. Okay. De la generación de proyectos hablamos de 2, ajá. El de Fomento Deportivo, que es la Copa Jalisco, por que ya estuvo aquí. Y ese dinero y ese dinero es de la recaudación. Y están lo de obras públicas de pavimentación Gómez Morín con la presión de la Adendum, que es un dinero que ya está ahí, que es un remanente por 329.556.24. Esos serían los 2 proyectos nuevos. ¿Las ampliaciones vienen en el mismo punto o vienen diferente? Ahí sí. ¿En el mismo? Sí. Okay. Y las ampliaciones, hablábamos de 2 ampliaciones, la ampliación 25, que es en el área de acceso público, 190 mil pesos a la partida del 326. Eso fue para el arrendamiento, o es para el arrendamiento de los camiones recolectores de basura con motivo de las fiestas. No los hemos pagado porque no teníamos suficiente presupuestal, se contrataron por la emergencia y estamos metiendo ahorita el punto para poder dar la suficiencia presupuestal. Y el ajuste 27, que es para la compra de un camión chasis, hasta por 2 millones de pesos, con cargo a la partida 541, recurso 1100, proyecto 8 de aseo público. Esto es con el incremento de la recaudación del impuesto predial. La otra ampliación es también a la partida 541, por ahora del proyecto 5 de patrimonio municipal. Es en virtud de los recursos que nos ha reintegrado la aseguradora con motivo de los siniestros. La tercera ampliación es por 100 mil pesos, también en el área de patrimonio municipal, a la partida de 57, para el pago de deducibles por algún siniestro que se pudiera presentar. Esas serían las ampliaciones que estamos solicitando en nuestro municipio. La 67 es de desarrollo rural. Si se fijan en la misma partida, nada más que les estamos solicitando, se manda el proyecto 12 de desarrollo rural y se manda el proyecto 3 de informática. ¿Eso por qué?
Desarrollo Rural había proyectado adquirir una computadora por 20,000 pesos. Sin embargo, viendo la necesidad de equipos de cómputo en el municipio, se pretende hacer una compra consolidada. O sea, que Informática solicite la cantidad de equipos y bajo las características que requiere el municipio, y para que también nos salga mucho más barato. Desde uno por uno. En lugar de uno por uno, una compra consolidada. Y es por eso que estamos solicitando aquí cambiar de Desarrollo Rural, se ve ese recurso a Comunicación Social. La transferencia 68 es de acá del patrimonio municipal. Se está pidiendo que se haga un cambio de la partida 345 a la partida 326. ¿Qué sucede? Cuando un vehículo falla, el seguro que se tiene contratado nos permite dar un servicio de grúa sin costo. Pero cuando ya se cubrió ese servicio, los demás servicios de grúa tienen costo. ¿Sí? Y depende de la distancia. ¿Nada más uno? Sí, nada más uno. Y depende de la distancia. Entonces, todo lo que rebase la distancia o el número de veces que nos puede dar la aseguradora el servicio de grúa, pues lo tenemos que pagar nosotros. Y hay algunos ahí servicios de grúa que tenemos que pagar, que ya pues, se presentaron bajo esas circunstancias. Entonces, ¿cuántos kilómetros son más o menos? No recuerdo la cantidad, no, porque ese patrimonio tiene el dato. Entonces, estamos pidiendo un cambio de la partida 345 a la 326 para pagar precisamente ese servicio de grúa que se llegara a requerir, ¿no? ¿25,000 pesos? Ah, pero están para varios servicios, no es un solo servicio. No, son como 300 o 400 pesos. No, regularmente de aquí a Guadalajara, por ejemplo, esa distancia no te la no te la cubre. Sí te la cubre. Sí te la cubre. 60 kilómetros. Sí, son 60 kilómetros, ahí son 40. Sí, pero te da un solo servicio, pero vamos a sumar que vehículos falla en dos ocasiones y algo de segundo servicio ya no lo da. Y ahí, o sea, seguro más cobre un servicio de grúa o servicio de grúa. Sí, todos los seguros. Pero es que es porque es el seguro más sencillo. Seguramente. Sí. Tu seguro de tu coche es ocupado. No es un seguro de grúa. Pero tienes otro por tercer que también puedes tener grúa. O sea, hay muchas cosas que te van te da la oportunidad de tener grúa. Y lo pierdes. O sea, si tu seguro el año pasado no lo usaste, pues ya. Sí, claro. Es por año. Siguiente transferencia es de la delegación de Pegueros. Está pidiendo se manden 100,000 pesos a la partida 382 de varias partidas presupuestales. ¿Qué pasó aquí? Pegueros, cuando agarró su presupuesto y dejó para el proyecto de sus festividades, que son en junio, consultó con una dependencia que no fue tesorería, ni contabilidad, ni nada que tenga que ser relacionada. Oye, ¿a qué partida las mando? Ah, si vas a contratar equipo, mándala a la 500. Si vas a comprar herramientas, mándala a la 291. Cuando todo es un evento, entonces todo va a la partida 382. Entonces, cuando me marca la semana pasada, me dice, oye, pues vamos a empezar las fiestas, pero no tengo la partida 382, reviso su proyecto y están otras partidas totalmente diferentes a la 382. Entonces, en base al clasificador, estamos reclasificándola, en base al clasificador de la CONAR, a la partida 382, que es para sus festividades. Que somos 100,000 pesos que salió a todas las delegaciones. Así es. ¿Y ella no habló presupuesto con sus festividades? No, sí. Sí, pero no la partida que corresponde de acuerdo al clasificador. La 382. Y la otra transferencia, la 74, es acá del área de ingresos. En virtud de la necesidad de comprar fondos valorados para recibos de recaudación, boletos, todas esas cuestiones, está solicitando una ampliación, 50,000 pesos, que sale la partida de 519, se vaya a la 218 en fondos valorados, para poder cubrir las necesidades de este año. Esas son las modificaciones presupuestales que estamos solicitando ser autorizados. El último es, se autorizan las modificaciones presupuestales mencionadas. Mencionadas, yo sí pondría que partidas, ¿eh? Del escrito estoy asignando el 315, 2018, 2019, porque están todos los el escrito aquí en Murcia. Pues sí, pero ya vimos que hay quienes ni siquiera lo leen y entonces. Las faltas para que cuando lo presenten el dictamen
las anuncio en todas. En el dictamen se tendrá que ver todas anunciadas. Para en el acta no. Sí, ya te entendí. Fue por separado la generación de los proyectos, luego las ampliaciones y luego las modificaciones para que en el dictamen que firmemos vengan ahí desglosadas todas. Ahora sí, ya entonces. El punto número 7. Ya sería de. Gracias. No, es el de Alan. Ahí está. Hola, buen día. Sí, pues no recordar el número de las para las que utilizamos. Y ahora va a entrar en el mes de marzo. De tres ampliaciones en estas tres que me traiga la información. Ok, entonces, el punto número 7, tenemos la asistencia de Fernando Plasencia Ñíguez, oficial mayor de Padrón de Licencias, y es solicitud de la ciudadana Ángela Margarita Jiménez Martínez, jefa del Instituto Tepatitense de la Juventud, para realizar evento llamado Festival 1229, el próximo 25 de mayo de presente en el Parque Bicentenario, para la presentación de bandas musicales locales y colocación de stand para información sobre prevención de la salud. Así es. Bueno, este solicitud ya había entrado aquí a la comisión, se quedó pendiente, la metimos a la comisión de ejidos restringidos por la cuestión de la bebida alcohólica. En la comisión se determinó que no era compatible la bebida alcohólica con menores de edad. Entonces ahora lo que Ángela nos está pidiendo pues es el espacio del Parque Bicentenario para tener lo que son las bandas de rock, tener alimento, tener stand para la prevención de la salud y ya sin bebida alcohólica. Será un evento totalmente sin nada de bebida alcohólica. Y está pidiendo el lugar pues gratuitamente. A ver, el número 2 que dice, solicitud del ciudadano Eduardo Jiménez Martín para es otro parte. Punto aparte, esa parte. Es que era el otro chavo que venía con ella. No, esa parte, es otro. Por que... eso, pero venía este muchacho, ¿no? Con ella para no. Hacer de lo de la banda de rock. Es un muchacho que trabaja con ella, pero no viene con usted, es no, esa no, parte del otro. El día que venían aquí los restringidos, sí. De casualidad entre y estaba este muchacho con ella. Okay. O sea, eran juntos lo que iban a hacer el mismo momento, ahorita lo están separando. No. Pregunta es, ellos pensaban sacar la parte faltante con la venta de bebidas alcohólicas. ¿De dónde lo van a sacar? Están consiguiendo más patrocinadores. En la comisión se les ofreció conseguir patrocinadores y se han puesto a trabajar buscando patrocinadores, pero ya sin venta de bebidas alcohólicas. Los patrocinadores están ayudando para sacar el costo de las bebidas. Es más importante. Creo que ya tienen hasta un anticipo, les dieron ya un anticipo al grupo. No sé cómo lo habían pagado, sí. Pero lo que sí me comentó Ángela, que ya han estado trabajando ya este equipo para sacar los costos, pero por patrocinador. Porque yo de alguna manera yo quiero hacer donde el ayuntamiento no se hace responsable, okay. De deuda alguna de este evento. Yo ahí está enterada, incluso hasta que por ahí le imprimía en el caso de alguna ayuda. Yo nomás eso porque al ratito van a llegar a decirnos que les faltó tanto para pagar al grupo, les faltó tanto, entonces hay que pagarlo del ayuntamiento. Entonces, no es responsabilidad del ayuntamiento. Que ella, con que tenga su presupuesto, lo ejerce y lo que le falta, yo busco patrocinador, que es lo que supuestamente está haciendo. A ver, otra cosa ahí. Estamos otra vez en la comisión, en la sesión pasada, quedamos en que lo que fuera en una comisión tenía que pasar por su comisión con su regidor. Y yo pertenezco a la comisión, no soy la presidenta de la comisión. A mí no me han citado a ninguna comisión. Yo no sé cuáles son sus proyectos y actividades. Yo no tengo idea de si se está gastando todo su dinero en un solo evento y ya no va a haber nada en todo el año que vea por la juventud. Entonces la comisión no está enterada de nada. Yo no sé a dónde ha ido brincando esta situación, que ella debería de pasar antes. Ustedes lo vieron en como comisión de giros restringidos, pero no lo está viendo en su comisión edilicia para ver si tiene más proyectos, si todo se lo va a gastar, si durante el año ya no va a hacer nada por los jóvenes, qué es lo que está pasando o cuál es su presupuesto.
Entonces creo que en la comisión, en la sesión anterior, creemos en que tenía que pasar por sus comisiones de cada uno de los directores para enterarnos qué es lo que está pasando y cuáles son sus proyectos. En las comisiones donde yo estoy, el Instituto de la Mujer entregó proyectos, el Instituto de los de los Derechos Humanos, el Chino ya entregó proyectos. Todos vamos viendo avances y aquí, yo en esa comisión no he visto nada. A lo mejor no puede, no sé. Es no responsable, pues ahora. No, pero es que tú lo estás presentando, pero, por eso. Pero podemos, una cosa, dejarlo, verlo, pero sobre todo que comunique a la comisión y más, no sé, convoque a la comisión y la comisión, nosotros ya estamos enterados, y la comisión decida. Sí, porque te voy a decir una cosa, no sabemos si se está gastando todo su dinero y en 9 años ya no va a haber nada para los jóvenes. Eso es preocupante. Yo no va para allá, no porque ya está, en la semana que está, ya está para hacerse. Sí. Pero este tema no trae desde hace mucho. Por eso, no, a lo que yo me refiero con eso. Ella puede convocar el día de hoy o mañana a la Comisión de Juventud. Y nosotros ya lo vimos, nosotros estamos, yo por ejemplo, con la observación de que si la comisión no paga nada. Una de esas es que el ayuntamiento no paga nada de la deuda que tiene. Y la otra está supeditada a lo que la comisión le dice. Si la comisión le dice va, nosotros lo aprobamos. Si la comisión le dice no va, nosotros aprobamos que no va. No sé. Pero su comisión, o sea, si ella se fue a la comisión acá ella lo solicita, yo me doy por enterado que ya tiene una partida, que está ejerciendo la partida, que a los y aquí lo yo lo meto así de patrimonio porque lo va a hacer en un lugar que es el patrimonio del municipio, que es el parque. Si tiene un pago o una condonación. Como aquí nos acabamos bien el acuerdo la otra vez por los tiempos. Y por los tiempos que se ha venido proponiendo, la ya quiero recibir porque es de bebidas alcohólicas para acabar con yo. Al momento que la quiero recibir, saca la misma resolución de aquí que no es compatible. Ahora sí lo metemos aquí para que el espacio salga gratuito y que sepa que va a ser el espacio del municipio. Uh-huh. No tanto porque yo no reviso lo de que salga de comisión, más bien el conocimiento de ella. ¿Es nuestro responsable? Le damos la bienvenida a la coordinadora de juventud, a la licenciada Ángela, ¿su nombre? Bernardo. Y a Bernardo, bienvenido. Bueno, estábamos viendo tu punto, Ángela, pero no ha pasado por la comisión de la del presidente y de la comisión edilicia de juventud. O sea, todos los proyectos de los directores, todos, deben pasar primero por las comisiones. La comisión se debe enterar cuál es tu proyecto, si es el único proyecto que hay, si ya tienes varios, o sea, tú debes de citar a tu presidente citar a la comisión para presentar tus proyectos y entonces explicarlos ante la comisión. Cuando una vez que la comisión los apruebe, entonces pasan allá. Entonces, a veces no nos informamos o no les informamos cómo deben ser los procesos. Y lo importante en esto es que hagamos los procesos bien para que en el pleno no se vote en contra. Una vez votado en contra en el pleno, pasa 6 meses para poderlo volver a subir. Entonces, sí es importante que primero pase por los filtros que debe pasar para que sí sea autorizado. Entonces, yo te recomiendo que antes de subirlo, pidas aquí que hable con el presidente de la comisión y que se haga una solicitud de reunión para poderlo subir a y que expliques todo tu proyecto para que la comisión diga ok, estamos de acuerdo. Esos puntos ya los hubiera cabido, esos puntos incluso que son como informativos no son puntos que la comisión de Hacienda suba a cabildo, ya no subirían. Aquí los aprueban porque es un lugar público. Yo pienso que Ángela está agarrando la partida de lo que le pone el presupuesto, de la empresa ya tiene presupuesto. Aquí lo que la señora comenta y la comisión comenta, que vas a pegarte a lo que tienes tu presupuesto. Si tienes 20 mil pesos, lo demás tienes que conseguir los patrocinios porque el ayuntamiento no puede ser responsable de la parte que te falta de la ciudad de la ciudad. Esa sería la cuestión. Ya, cabido.
Y lo que piden ahorita, que lo veas con la Comisión de Juventud, lo analices, si la, la Comisión de Juventud lo aprueba, ya queda aprobado aquí por Hacienda. Automáticamente estamos en para que funcione. Una vez que me traigas la acta de la Comisión de Juventud, para que esté enterado. O sea, alguna que no, cosa que pasaría. Las que vas a hacer. No, sí, explicarles. Sí, sí, es, pero páreselo. Tú eres este. Yo pertenezco a la comisión, pero sí ella. O sea, hay que traerlo por escrito, la solicitud, qué es lo que vas a hacer, cuánto gastarías en esto, cuánto gastarías en esto, sí, qué lugar utilizarías. Todo eso es importante que la comisión lo sepa para que entonces ya no haya dudas, porque si no, entonces, si no lo traes, te van a salir muchas dudas. Sí. Esto es tratar de apoyarlos a ustedes, que siempre sepan cómo presentar y cuál es el proceso para presentarse. Y que sientas el apoyo, que tengas el apoyo, claro, de la comisión. De la comisión. No es que la comisión no te quiera, al contrario. La comisión es quien te va a respaldar en un momento dado que dices, es que aquí, mira, esto, pero esto no me alcanza, este presupuesto es muy poco, estas son las actividades que quiero hacer, esto no. Entonces, en la próxima, cuando se pida un apoyo, dices, órale, pero es que el instituto les quedó bien corto, vamos haciendo otra cosa, vamos, ¿sí? Y así es como podemos generar trabajo en conjunto. No, no es limitarlos, al contrario, es ver cuáles son las necesidades, por qué, qué es lo que están haciendo, qué es lo que están generando, cuáles son los beneficios y por qué le tenemos que apostar más. ¿Sale? Y está por demás, porque lo hemos platicado mucho, pero no bebidas alcohólicas. Sí, eso sí, no. Ya quedamos que ya, eso no. Muchas gracias. Eso es todo, gracias. Nada más, sí queríamos explicarles para que no se vayan con otra vez con la duda. Me regreso una vez con mi proyecto. No, sí, muchísimas gracias. Que tengan bonita tarde. Entonces, si lo votamos, a favor con las observaciones. La primera es autoriza la petición para hacer uso del núcleo para el festival 1229 sin venta de alcohol. Se deberá utilizar única y exclusivamente el recurso presupuestado para este fin. El ayuntamiento no se hace responsable de alguna deuda contraída adicional. La jefa del Instituto de Pertenencia de la Juventud presentará informe a la Comisión de Juventud de este tema. Y no, creo que arriba, donde levantaste que se autoriza. Se autoriza siempre y cuando la comisión le dé este visto. ¿Para el espacio? Sí. Para el evento. Para el evento. Siempre y cuando la comisión le dé, porque entonces ya lo que sí decía, ¿de qué sirven las comisiones? ¿Cuándo vamos a respaldar y cuándo vamos a orientar a nuestro? O sea, nosotros no somos los que hacemos los eventos, son ellos, pero por eso hay una comisión para que pasen filtro. Claro. Bueno y mal. Punto siguiente, no sé si está ahí. Será el punto número 2, esa parte. Aprobamos el primero. Estamos aprobando del apartado 7, ahorita redacto la observación, entonces si estamos de acuerdo con eso. Y el siguiente, dentro del mismo punto 7, es solicitud del ciudadano Eduardo Jiménez Martín para realizar un evento llamado Rock por la Salud Mental, Excel Cafés, en el cual se pretende vender bebidas alcohólicas, alimentos a llevarse a cabo en el auditorio Miguel Hidalgo el próximo 31 de mayo, viviendo el inmueble desde el día 30 de mayo para el acomodo de mobiliario, lo anterior sin costo alguno. Aquí comentarle, regidora, no es un muchachito que viene haciendo el evento, es una persona externa que prácticamente es Eduardo Jiménez, va directamente con el director de Arte y Cultura, que viene apoyando lo que vienen siendo las bandas locales. Quieren hacer un evento que es Rock por la Salud Mental, bien siendo en el auditorio, por eso entra la comisión de aquí de Hacienda y Patrimonio, y piden el apoyo que sea gratuito del lugar. No va a haber costo alguno de las entradas, no tendrán costo de entrada, tendrán que ser entrada libre. Entonces por eso lo piden gratuito, no sé cómo lo ven. ¿Tiene firmado por Ángela? No, Ángela es el punto número uno. ¿Van a vender medios al público? Y ahí sí les cobras el permiso, ¿no? Aquí lo determina, si se le cobra el permiso, todo pasa. A veces aquí la función determina, si se cobra todo lo correspondiente, se pone y pasaría a tercero y paga todo lo que aquí es de riesgo. Si es gratuito y solicitan gratis el espacio, pues por lo menos que paguen el permiso de la venta de bebidas alcohólicas. ¿Van a ser menores? Digo, pero no, no mayores. Bueno, ¿cómo? Como son eventos de rock, pueden entrar menores, pero no pueden consumir menores.
como cuando es un evento del gobierno municipal. No, pues, no es del gobierno. Se lo cuentan directamente al director de Arte y Cultura, como están promoviendo, lo solicita, pero agarramos a la persona que es Eduardo Jiménez. A mí no me gusta que lo solicita el de Arte y Cultura, ¿tú sabes por qué? Porque está involucrando al municipio, y se lo dijimos la otra vez, que eso no puede pasar así. Por eso. Pero ni en el permiso, o sea, ¿por qué él se involucra en algo que va a vender y es el de Arte y Cultura y está haciendo él la solicitud para algo que se va a vender? O sea, él no la solicita directamente a otra persona, lo único que hace es canalizar, no le llega la solicitud a él, él no la canaliza. Y ya en el oficio no saldría el nombre de él, yo lo doy porque le digo que viene la canalización, dale el conducto correspondiente. Aquí sale a nombre de Eduardo Jiménez Martín, no sale el nombre de la institución del municipio. Aquí Eduardo se la pide, le solicita a Francisco Sandoval y a Francisco Sandoval la canaliza. Ya, él no la solicita, él nomás la canaliza. Sí, me preocupaba pues la situación de cómo era el proceso, porque entonces nos embarran a nosotros. Sí, claro. Lo único que hace es darle seguimiento. Llega conmigo algo que no corresponde, yo se lo mando por al tránsito. No lo necesito, yo nomás le doy la atención al ciudadano y lo hago llegar a la distancia correspondiente. Y aquí ya sube nada si le decimos los pasos. Sí, me llamó la atención, pues, digo, ¿cómo? Sí, sí. No puede ser, o sea, porque nos involucran a nosotros. Así es. En el de Ángela sí, porque es un evento del instituto. Pero ese sí, no. Es el instituto. Yo creo que mínimo sí nos deben dejar una fianza para los baños y desperfectos. Perfecto. Porque no sabes qué tipo de personas deben dejar. Están pidiendo este equipo de sonido, el equipo de sonido, solicitud del equipo de sonido. Ellos solicitan el auditorio. O sea, están solicitando más solicitudes, ¿eh? Sí. Lo que pasa es que en este tipo de solicitudes van canalizando. A ver, el auditorio, ¿a quién se lo pedimos? A Padrón y Licencias. El sonido, ¿a quién se lo pedimos? A Servicios Municipales. Si lo que van requiriendo, a cada área se lo piden y cada área corresponde decirle sí o no. Aquí nada más estamos autorizando los medios. Mi pregunta es, ¿a dónde se va a canalizar la ganancia? La ganancia de ellos es supuestamente para el pago de las bandas que van a traer, como no tienen costo de entrada, lo que saquen es para pagar las bandas. Supuestamente van a estar haciendo, promoviendo las bandas locales, ¿vale? No es con fin de lucro a lo que mencionan aquí. Sí, no, de hecho está bien, nada más, como van a vender bebidas alcohólicas, allí sí cobrar el permiso correspondiente. Oye, ¿y bebidas alcohólicas puede ver? Hay máximos y mínimos. Máximos y mínimos. No viene horario tampoco. Sí, viene. No, el horario aquí sería hasta la 1 de la mañana. Lo afectaron hasta la 1 de la mañana, no viene. No viene nadie. No viene. Desde la clase. Sería hasta la 1. No, yo creo que ponerlo nosotros. Sí. ¿De qué hora? ¿Qué hora? ¿A la 1? 1 de la mañana, digo, no creo que por lo menos más de que salgan de lo normal. ¿Sí? Sí. A ver, ¿cómo sí? Yo como no voy a esos eventos, no sé si a la 1 es muy tarde o muy temprano. Lo que está bien. A mí ya se ve, porque es el segundo, ¿no? Es buena hora, exactamente. Ya antes todo se acaba a las 10, pues. Ya va a dar un nuevo tiempo. No, entonces se están apenas despertando a las 10 para arrollarse para irse. ¿Estas bandas son de Tepa? Sí, hacen pura banda local. O sea, sería, es que aquí no me hubiera gustado que es en apoyo a las bandas locales. Si viene en el oficio directamente dice, ahorita me viene algo. No dice que son locales. Ah, ok. Dice banda participantes. Bandas participantes. Okay. Son bandas locales porque de entrada, por no cobrar, no sacan para traer una banda muy fuerte, pues no tiene ni costo de entrada. La bebida alcohólica no sé cuánto les deje, pero no creo que les deje para traer una banda muy fuerte, tampoco dejaría para eso. Son más bien música de gente que se quiere dar a conocer. Dame un espacio, aunque sea nomás págame lo del traslado, 203 minutos de la gasolina para trasladarme y ya darme un poquito a conocer. No son bandas fuertes. Está bien, güey. Sí, no, está perfecto. No me lo que me refiero es que sí. Sí, no, no, de hecho. Y le tenemos que dar oportunidad a nuestra gente. Claro, claro. Y aparte es gratis. La gente necesita tener eventos. A que esté en la cantina. Complicado, pues, pero sí, y hay buenos músicos en Tepa. No, y estás dándole, no, por eso lo que yo decía, es que sí dijera claramente que son nuestras bandas. Pues si le vamos a dar oportunidad, hay muchas bandas en Tepa, hay muchos músicos buenos que les gustaría estar en el evento. Y aquí es donde el Instituto de la Juventud, cuando ustedes lo vayan en comisión, es buscar cosas, hacer un director, buscar cosas. Hacer un excelente hacer, pero eso no es el Instituto de la Juventud. No, este no,
esa parte, pero sí, en las bandas. ¿Desde los mismos chavos para los mismos chavos? Que pusieran que son bandas, o ver que sean bandas de nosotros. Eso es importante. Hay muchos músicos que tenemos. Y podemos, la verdad, impulsar a nuestra gente a que escuche los sonidos. Incluso sería bueno, si conocen alguna, que van a pasarnos el dato y lo pasamos directamente a Arte y Cultura, cuando lo tienen, mete, o sea, ir impulsando lo mismo, que metan uno o dos, que estén tan cada que haya un evento. Darle que él te abra, si no son muy buenos, van a empezar, pues que él te abra o que él te cierre, vámonos, para que también tengan el espacio. Eso es importante, ¿no? Sí, será muy bueno. Dar promoción a nuestra gente. Así es. Aquí nos falta por definir, si van a pagar pago de bebidas alcohólicas, que definía la Junta de la Presidenta, máximo o mínimo, ya lo que usted determine. Realmente, no sé de dónde. Máximo o mínimo, pues yo pienso que mínimo, ¿no? ¿De qué? El tema de las bebidas alcohólicas. ¿El costo? Sí, porque no quieren hacer este negocio de eso. Oye, pero aquí sí, lo que sí es el apoyo de sonido y todo eso, eso sí me llama la atención. Sí, sí, sus propios, cada banda maneja su propio sonido. Pero a lo mejor para que no, que llegue una banda, quite un sonido y luego llega lo que ponga el bien. Sí, pero esto sí nos conlleva gastos, ¿eh? Lo de la isla, lo vea, quien tiene sonido que es alumbrado público. Si está disponible, se lo presta, si no, no se lo presta. ¿Así ha sido anteriormente? Sí. Se manejan directamente con ellos. Sí, no, estamos sonido. ¿Eh? No. Y ya no tenemos a los... Eduardo Jiménez. ¿Quién es? Ya. ¿El ejército ya no está? Ya se pasaría. El ejército todavía está ahí, llamamos, está el lugar apartado, pero la cuestión es esa, que el ejército no ha dicho todavía cuándo se va. Entonces, a lo mejor quede autorizado y a expensas de que el ejército ya no esté, porque no ha avisado ni cuándo se va. No, es que nosotros era, mientras estuviera el palenque ocupado, una vez desocupado se iban a volver a trasladar. Ya vamos a confirmar que ya está todo bien recogido en el palenque y ya solicitarles que se trasladen. Porque tenemos acá adelantito. Sí, sería bueno solicitar porque tenemos una misa el día 19, que viene la Virgen Zapopa, ahí en el auditorio, va a estar muy grande el evento. A lo mejor hasta informarles de. ¿19 de qué? De mayo. ¿De soñar? Pues entonces sí, hay que verlo. O sea, sí habría que verse lo del palenque para que se trasladen, porque además tenemos otro evento allá. Acá está otra solicitud de un evento. Entonces, yo ahorita le decimos a Armando Ortiz, es el que hace la petición. Lo que hace que el 25 pide la explanada. El ejército se va directamente al palenque. No, se puede llevar los eventos. Pero si no adentro del palenque. La propuesta de nosotros es el pago mínimo. Pues no es para. O sea, se autoriza la petición nada más para agregarle con costo de... Mínimo del permiso para ventas de bebidas. Y lo que viene siendo el pago de la fianza por despejar en el auditorio. Eso sí es importante, por su siempre. Sí, apenas se anda arreglando los baños. Cobro mínimo para permiso de venta de todo. Están a favor para gracias. El punto número 8. Solicito por parte del ciudadano Fernando Placer Céniguez, oficial mayor de Padrón de Licencias, para que se apruebe la petición del señor cura Andrés Sáenz Márquez, ya que se realizará un evento de ordenación diaconal en la parroquia de Cristo Rey los días 7 y 8 de junio del año en curso, el cual pretende utilizar las instalaciones del núcleo de feria en un horario de 7 p.m. a 12 a.m. ya que se contará con un aforo aproximado de 2.000 personas. Bueno, comentarles que el padre Andrés Sainz nos está solicitando directamente lo que es el núcleo, porque va a haber una ordenación diaconal en lo que es el Cristo Rey. El día 7 nos lo solicita para estar armando todo lo que va a poner ahí todo, pero ahorita de 8 de la mañana a 8 de la noche para la acomoda de todo el mobiliario. Y el día 8 vamos a cambiar el horario que viene marcado ahí, sería de 10 de la mañana a 6 de la tarde aproximadamente, poquito más ya no podría nada. Para la realización del evento, porque va a venir aproximadamente 2.000 familias para venir a comer ahí, porque no cabrían en el Cristo Rey. El evento es muy grande, porque ya prácticamente el 7 para acomodo y el día 8 para el evento. Y también lo solicitan, pues, sin costo. Sí, muy bien.
ni sonido ni nada, que solicite el padre. No, ahí no soltó. El padre ya más bien sabe cómo soltarlo, ¿eh? Está soltando unas cosas como va. Sí, porque ya los padres ya saben cómo va. Él ya se mueve como pez en el agua. Así es, él ya va solitando en cada área. Y los que no saben, solitan todo junto. Y a veces es el trabajo de la secretaria de Bebita, de verdad. Es titánico ahí estar para allá, para acá, canalizando un oficio, lo hace y es dependiente. Autorizada sin ningún costo. Sigan ordenando el transporte. Sería ante los tres. Con permiso, muchas gracias. De este nada más nos ha votado. Si están de acuerdo, que sea sin ningún costo. Gracias. El siguiente punto es puntos varios. Entonces, punto número 10, clausura. Siendo las 12:16 de la clausurada la comisión número 22 de Hacienda y Patrimonio.